Malena Pichot, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola, Edu. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y vos? Muy bien. ¿Por qué decís que soy un facho no inofensivo? Un facho inofensivo creo que sos. Cambiaste, porque al Babi le dijiste que no, que era un animal. Ah, sí, eso también. Sí. Pero bueno, sos un poco animal. Le dijiste pelotudos a unos chicos de 17 años. Definime animal. Animal, ser vivo o carente de lenguaje. Pero... ¿Vos también sos animal? No, yo no. Vos no. Muy bien. Contame una cosa. No, igual... ¿Y entonces soy un facho? Sí. ¿Porque qué le dije a un chico de 17? Claro, le dijiste a unos chicos de 17 pelotudos de mierda cuando estaban haciendo una manifestación por algo. Nunca. ¿No? Eso ¿No te acordás? Eso es falso. ¿Cómo que no? Eso es falso. ¿No le dijiste? ¿No los puteaste? Eso es falso. Esa frase es falsa. ¿No le dijiste? ¿Qué le dijiste? Yo dije... ¿Son unos algo? ¿Son unos? ¿Son unos? ¿Pelotudos dijiste? No, eso es falso. ¿Son unos? ¿Qué? ¿Son unos? ¿Te das cuenta que para criticarme tenés que saber por lo menos lo que dije? Si no sabés lo que dije, no podés decir que soy un animal ni un facho. Así que... No, está bien. Si no te acordás lo que dije... En realidad... Sí, yo me acuerdo, pero vos lo negás. Yo creo que dijiste eso, estoy segura. No. De todas maneras, igual de todas maneras, lo que yo no entiendo mucho de la gente de derecha es por qué no acepta su condición de derecha. Yo soy de centro derecha, sí. ¿Sí? ¿Vos lo aceptás? Por supuesto, ¿y por qué no? Ok. ¿Qué tengo que... ¿Y facho te cae mal? ¿Por qué? ¿Vos sabés lo que es ser facho? ¿Qué es? Sí, a ver, definime facho. ¿Perdón? Creo que... Facho se ha transformado en un neologismo y facho significa básicamente ser de derecha para mí. Ah. Que es no respetar a las minorías, no estar de acuerdo mucho con ciertas medidas sociales. Ajá. O no, que no te guste, qué sé yo, la educación pública y preferir la privatización de todos esos temas. ¿Y vos crees que eso es lo...? Pero puedo estar muy equivocada. Muy equivocada. La verdad que estás bastante equivocada. Por no decirte totalmente equivocada. Mente equivocada. ¿Para vos qué es? ¿Para mí qué es ser facho? Y en este país ser facho es no estar del lado de los delincuentes, no estar del lado de los drogones, no estar del lado de... A ver, o estar del lado de la familia, los valores... ¿Te das cuenta? Los valores es una palabra que me da mucho miedo. Miedo. Igual te quiero pedir perdón, porque sí. No tendría que haber dicho que te pagaba 50.000 pesos porque te fumes un porro, porque ahí tenés razón. Primero que es ridículo, jamás te pagaría plata para que te fumes un porro. Eso y yo jamás aceptaría que vos me pagues dinero para que me fume un porro. Además, no entiendo este concepto tuyo de si me fumo un porro voy a ser feliz. ¿Dónde parte esto de que si te fumás un porro sos feliz? Y si no te lo fumas, no, sos un infeliz. Porque eso es lo que me quisiste decir. No. Vas a ser feliz, Feynman, si te fumas el porro. Mira, yo en realidad no quiero quedar como una banderada del porro porque a mí el porro me pega bastante mal. Has quedado como la banderada del porro en la República Argentina. Quédate tranquila. No. La bandera la tenés. Es tuya. Toda tuya. Toda tuya. No. No porque, en serio, mis amigos que me conocen saben que a mí el porro me pega mal la mayoría de las veces. Entonces lo fumás. Cada vez fumo menos por eso. Entonces lo fumás. No, fumo muy poco. Fumo muy poco, casi nada. Es verdad. A ver, la historia pasa por fumar o no fumar. Eso de fumo muy poco, fumás. Fumás porro. Sí, claro. Muy bien. Y a vos el porro te pega mal. Contale a los chicos qué significa que te pega mal. Porque por ahí le podés enseñar a los chicos. Ah, sí. No fumen porro, no fumen porro porque hace mal. A ver, ¿por qué? No, que te pega mal es que te pegues un mal viaje y que te pasen cosas feas y que te sientas como muy perseguido y con miedo. Eso es muy feo. Pero de todas maneras... ¿Qué es un mal viaje? Definime un mal viaje. Fumándote un porro. Eso que acabo de decir. Eso, que te agarre como miedo. Miedo de que pasen cosas. Pero de todas maneras, también te puede pegar bien... Y para mí lo que pasa es que como hay gente que no fuma porro, pero se toma un Rivotril.
Y eso es lo mismo, no, no, cumple la misma función, no, no es que mismo. Es relajarte un poco, no, no, no que es mismo. Bajar un poco. No, no es lo mismo, háblalo con un médico, no es lo mismo, no es lo mismo. Háblalo con un psiquiatra. ¿Por qué no es lo mismo? Pues no es lo mismo, háblalo con un moralmente psiquiatra. ¿Moralmente no es lo mismo? No es lo mismo. ¿Moralmente no es lo no mismo? No es lo mismo, no es lo mismo. Háblalo con un médico, porque si vos tirás así esa historia, otros jóvenes te van a, sí. van a tomar ese concepto tuyo y es una mentira. No, no, a los chicos les digo que no compren porro. Sí que planten su plantita y que la germinen y todo. Sí, a mí no me sale. Vos sabés que yo planto y se me mueren al toque y es súper complicado. Pero hace bien plantar plantas. Digo, hace bien, es lindo tener una planta y hacerla crecer y mantenerla viva. O sea, plantar, a mí no me plantar sale. Droga es bárbaro. Es maravilloso para vos. No, plantas, no droga, plantas. No, la marihuana es una... La marihuana es una droga. Sí. Sí. ¿Y el Ribotril también? No, no. No, consultalo con los médicos, no es así. No te dejes... ¿No es una droga el Ribotril? No en el sentido que estamos hablando de cocaína, marihuana, éxtasis. Ese es otro tipo de droga. ¿No me decís Paco. Los nombres... ¿No me decís los nombres que tenés para la marihuana que me encantan? ¿Cómo no? Por favor, ¿cómo no? Churro, charuto... ¿Eh? Charuto es mi favorita, es la favorita charuto. De todos mis amigos. Es el que te gusta, charuto. Charuto es el que te gusta. Bueno, me parece muy bien. Churro, algunos le dicen churro, me parece, ¿no? No, no soy un especialista, me cuentan. No, está bien. ¿No? Charuto me Pero cuenta. El charuto. ¿Te fumás bueno, un charuto entonces cada cuánto? No, no, te digo muy poco porque me pega mal, me pega feo. Sí. Y además, cuando fumás, después no puedes hacer más. Yo no puedo hacer más nada, no puedo trabajar. ¿Y tu familia chocha no puedo, de la vida que te fumás un charuto de vez en cuando? sí, tengo 31 años. Sí. ¿Qué van a decir? No, claro, ya sos grandecita. Pero... nada, es una plantita, Feynman, vos tenés que acordarte de eso. Estamos hablando de plantitas, no de otra cosa. Estamos hablando de plantitas, muy bien. Para mí igual es como súper antiguo hablar de ¿qué esto, es antiguo? De plantitas. ¿Qué es antiguo? De si la plantita está bien o está mal, es rarísimo. Hablemos de otra cosa, ¿no querés hablar de otra cosa? Lo que vos quieras, lo que vos tengas ganas. Yo estoy abierto al diálogo. Vos fíjate una cosa, ya la pifiaste, porque un facho no está abierto al diálogo. Así que ya la pifiaste. Sí. Así que hablemos de lo que quieras. Bueno, ¿querés que hablemos de la despenalización del aborto? No, es mucha. ¿Vos estás a favor? Obvio. Obvio. Bueno. Claro. Bueno. ¿Querés? Y también podemos hablar de mi show. ¿Querés que me encantaría que vinieras? Hablo mal de Jesús. No sé si eso a vos te duele en algún lado, por ahí sí, no te conviene duele. Venir. Pero... Sí me duele. Está bien. ¿Y eso está mal? ¿Eso me hace facho? Pará, no hablo mal de Jesús, no hablo mal de Jesús. Pero entonces ponete de acuerdo. ¿Hablas mal de Jesús o no hablas mal de Jesús? No, no, digo que no existe. Hablo mal de las religiones en general. Ah, Dios no existe. Pero Dios puede ser, Dios es más abarcativo. Pero ponete de acuerdo, como... me acabas de decir que no existe. No, y ahora Dios no es puede Jesús. Puede ser. Dios no es Jesús. Jesús es un señor que nació de una paloma, todo muy raro. Dios puede ser como no, una energía, perdón, una totalidad, no nació de una tiene paloma. Varias interpretaciones. Escuchame una cosa, Mariana, ¿te fumaste un charuto recién? ¿Me decís que Dios, que Jesús salió de una paloma? ¿En serio me decís? Sí, de una paloma que aparentemente tenía un fantasma adentro. Y yo no sé cómo hizo, pero aparentemente como que tuvo como relaciones con la Virgen María. Ah, te pegó mal, Salió el chabón. Y salió, ¿puedes creer? Te pegó que mal. Que salió un chabón de una paloma. Te pegó mal, ¿eh? La verdad que. Cambia de narco, ¿no? Es jodido cuando. De narco. Claro, claro. Porque vos, escúchame una cosa. El charuto ese, ¿se lo comprás a un narco o no? El que te pega charuto. Mal. ¿A quién se lo comprás? No, yo tengo amigas que son muy como hacendosas en el tema jardinería y plantan. Ah. O sea, ellas producen y lo venden. O sea, son pequeños narcos. No lo venden. Es consumo personal, claro. Te lo regalan. Lo regalan, obvio, son mis amigas, claro. Te lo regalan. Ah, ok. Muy bien. Está muy bien. Bueno, entonces me estabas contando de tu... Sí. ¿Cómo se llama? De tu unipersonal. ¿Es un unipersonal? Hago stand-up, Edu. Stand-up. Muy bien.
Muy bien. Pero estoy todos los sábados en el Siranush a las 0 horas. ¿Dónde es? Y me encantaría que vinieras. ¿Dónde es? ¿Dónde es? Da la dirección. El Siranush es en Hermeña y Gorriti. Ah, ok. ¿De qué hora a qué hora? En pleno Palermo. ¿De qué hora a qué hora? A las 0 horas. Bien. Y duran, no sé, lo que duran los shows en Bien, general. Y además de contar esto de que Jesús nació de una paloma, ¿qué más haces? ¿De qué más hablas? No, hablo de todo un poco. Estoy con Ezequiel Campa, que es un chico que también hace stand-up. Mucho gusto, Feynman, y... no lo conozco. Y bueno, y hacemos cada uno su monólogo y pasamos por muchos temas. Por muchos temas que te van a hacer enojar y que también eso es divertido. ¿Qué, por ejemplo? Enojarse es divertido. Por ejemplo, que... No, yo no me enojo, no me enojo. No me enojo. Lo que sí, no voy a aceptar que cualquiera diga cualquier cosa de mí. Yo, te puedes imaginar, no voy a aceptar que me digas que soy un animal, un facho y que me tengo que fumar un charuto para hacerme divertido. Eso no lo voy a aceptar. Charuto. No lo voy a aceptar. Ni de vos, ni de nadie. Igual además, también venís de una familia que no lo dice nadie. Che, venís de una familia sana, de deportistas. Ah, sí. Los Pichot. Sí. Son gente bárbara. Sí. Son gente bárbara, son súper conchetos y son súper católicos. ¿Te dicen que sos qué, la oveja negra de la familia? No, para nada. ¿Se pusieron contentos el otro día cuando hablabas así livianamente de la droga, de qué sé yo? ¿Se pusieron contentos? Pero es que ya saben que, o sea, no me parece, en el mundo en general no es tan raro fumar charuto como te parece. ¿Perdón? A vos. ¿En qué mundo? Porque es una plantita. Perdón, ¿en qué mundo? ¿En qué planeta? ¿En tu planeta? ¿En mi planeta? ¿En el planeta Feynman? No. Yo no sé, me rodeo de gente que no consume, che. Edu, tenés un planeta hermoso y rarísimo. Rarísimo. Y sí, pero bueno, nada, igual sí, no tendría que haberte dicho animal. A eso lo acepto. Los animalitos. La disculpa las acepto, por supuesto. Y... Si son de corazón. Y bueno... ¿Lo estás diciendo de corazón? Lo acepto. ¿Lo estás diciendo de corazón o es por la galería, así de... se lo digo para joderlo. No, es de corazón, Edu. Y además... ¿Y por qué te tapaste la boca? Porque es muy impresionante estar hablando con vos. Es como que me agarro un cholulaje. Escúchame. Bueno, nada, me voy a ir a la radio. Bueno, porque anda. Tengo en la radio ahora. Estoy todos los días a las 7 con Gillespie en la Nacional Rock. Ah, bueno. Así que, bueno, nada. Así que escúchenme y bueno, nada. También podés ser como, admitir que sos un poco bestia animal y reírte de Pero, eso, ¿no, perdón, Edu? ¿En qué soy bestia y animal? Decime y te digo si es así o no. Sos bestia animal cuando decís que el porro es igual que la cocaína, cuando te puteás sí, con droga. Chicos de 17 años que están manifestando por sus derechos y vos los cagás a puteadas. No, son chicos que están tomando los colegios, Malena. Al colegio se va a estudiar. ¿O no? Y bueno, pero también... También se va a tomar el colegio. No es verdad. No es verdad. Y si hay que reclamar cosas, hay que reclamar cosas. Hay que tomar el colegio. No es así. No sé, qué sé yo. En el planeta Pichot se toman colegios. Y está bien. En el planeta Feynman... Y se fuma charuto, no se toma, no se toman los colegios. Y yo te puedo asegurar que la mayoría de los argentinos no está de acuerdo con la toma de los colegios. No, ya sé, así estamos. Mm. Pero bueno, ¿cómo así igual... estamos? ¿Cómo así estamos? ¿Por qué así estamos? ¿Qué te pasó? Así hago pete yo, Edu, por eso es importante que no los haga más. Es el pete Darth Vader. No me lo están pidiendo, ¿sabes? Escuchame una cosa, Malena. ¿Por este tipo de cosas te echaron de Duro de Domar? No me echaron de Duro de Domar. Me fui porque no arreglamos. Ah. Pero los quiero mucho a ellos. Los quiero mucho individualmente. Después cuando se juntan y prenden la cámara, siempre que pueden me hacen mierda. ¿En serio? Pero individualmente los quiero. O sea, sí. En conjunto son mala gente. Individualmente por ahí. No,
en conjunto me hacen mierda a mí y, bueno, y les divierte. ¿Y a vos te parece, bueno, a vos te parece que tele. Hacerte mierda, como decís vos, es de buena gente? No, es de mala gente. Un saludo a Chorrito. Y el panel ese de chorros que tiene al lado. ¿No? Y el chorro mayor. Y el chorro mayor que es Diego Mirtz, que era tu jefe. No. El chorro mayor. Era mi jefe. No, bueno, me dio un gran espacio y pude hacer cualca. Cualca. Gracias a Duro de Domar, así que yo los voy a querer siempre. Pero, ¿algún día vas a ir al piso de Duro de Domar? Estaría buenísimo. Yo ese programa lo vería a full. No me, ¿sabes qué? No me veo. Qué pena, no, sería hermoso. No me veo. No voy a los lugares donde no me siento cómodo. Ay, Edu, sos loco. ¿Sabés qué sos? Muy sensible. Sos muy sensible. Me gusta eso. Y eso me hace enojar. Eso, que ser sensible. Te pones mal con la gente. Ser sensible es de facho. No, tenés razón. No, ¿sabés qué me acabo de dar cuenta? Que sos una persona amplia, que respetás a los otros. ¿Sabés de qué te escuchás? Sí. ¿Sabés qué te diste cuenta? ¿Sabés qué te diste cuenta? Seguramente que no me conocías y que jamás hablaste conmigo. Si hubieses hablado conmigo antes, te hubieses dado cuenta que todo lo que dijiste fueron pavadas. Bueno, tampoco tanta pavada, Edu. No seas así, porque te doy la mano y ya te agarras el codo y me empezás a bardear de nuevo. ¿Te das cuenta? Escúchame. Claro, porque a la primera de cambio ya me dio un azote. Me tengo que ir a la radio. Bueno, bye. Besos. Nos vemos por los pasillos del canal, besos. Edu. Besos. Chao. Gracias. Chao. Vamos a los títulos.